La casa romana es heredada de la griega y la etrusca. El acceso se realizaba por un vestíbulo decorado con mosaicos que desembocaba en el atrio, el lugar más importante de la casa. En el centro del atrio encontramos un estanque llamado impluvium, que recoge el agua de la lluvia gracias a que el techo tiene un espacio central abierto al que se conducen las aguas llamado compluvium. Como de los miembros de la familia, apreciándose al fondo el altar familiar. Era bastante oscura, ya que apenas existían ventanas, mientras que la decoración exterior no existía, contrastando con la profusa ornamentación de algunas estancias como el comedor. Ahora pasamos al comedor, donde se daban los espectaculares banquetes, grandes mesas, lámparas de pie y sillones para recostarse llamados triclinios. Forman el mobiliario de esta amplia estancia que da acceso al patio exterior, llamado peristilo, donde los señores suelen pasear y sentarse en los días soleados.